Y bienvenidos a un nuevo vídeo. Pues nos vamos de quedada, ya desayunado. He estado limpiando aquí un poco el coche con los productos que enseñé en el anterior vídeo de Tailim, pues para dar un poco un repaso para que por lo menos esté limpio cuando vaya allí. Me falta ir a limpiarle por fuera porque el otro día se puso perdido de la nieve, lleno de barro por fuera. Y bueno, nos iremos para Salamanca, que es una ciudad de España para la gente que me esté viendo desde otro país. Así que nada, vamos para allá. Talerón, te lo voy a robar, tío. Vamos a buscar a chaval del Subaru, que ya subí un vídeo con él, que estaba cambiando las ruedas, acaba de despertar. Puto vago, tío. O sea, le hablo y dices, tío, en la cama. Dice, ahora me levanto y cambio las ruedas. Y todavía seguía en la cama después de 40 minutos que le llevo avisando que íbamos para allá. Bueno, pues acabamos de parar aquí en una gasolinera y ya nos vamos para Salamanca, ya sí que sí. Como veis, hace un buen día, la verdad. Yo pensaba que iba a hacer malo, pero bueno, por lo menos en esta zona hace buen día, no hace tampoco mucho frío. ¡Hostia, estos bachecitos vienen! ¡Hostias! ¡Marco, frena, hijo puta! Hey, aquí en un centro comercial, chicos, creo que hemos llegado. A ver, creo que habrá algún coche. No sé. Oh, Dios, no hay nadie. Vámonos para casa otra vez. Hostia, vaya tirón tiene el Astra, majo. Oh, sí, chaval. Ni el Subaru. Llegado, hay unos cuantos coches por aquí. Y nada, pues aquí vamos a aparcar. Sí, soy una voz en off. Habrá momentos en los que hable con esta voz por encima porque en esta quedada había gente que ponía música, reggaetón y ese tipo de cosas. Entonces no se escuchaba casi nada en el vídeo y por eso tendré que comentarlo por encima. Y sí, ahora veréis sonidos de ondas y los ondas suenan así un poco a latas. Y que es que ya os veo los comentarios poniendo cosas de Rizers. Yo creo que los ondas suenan casi todos igual, a no ser que tenga turbo, pero la gente normal tampoco se va a gastar un dineral en poner un turbo a un onda. Así que ahora veréis a lo que me refiero.
¿Veis? A eso me refería, no sé, a mí no me disgusta tampoco, pero sé que a mucha gente pues eso lo considera de Rizer y no le gusta nada, pero bueno, yo qué sé, cada uno sus gustos. También había muchos BMWs, muchos Saxos, como estáis viendo por aquí, había alguno por ahí, Rizer, yo sí eso considero más Rizer, ¿no? Había ya el típico tuning este barroco de hace unos años, había dos o tres, a mí no me gusta, pero bueno, os lo he querido enseñar para que lo veáis en el vídeo, porque todavía va gente así a las quedadas. También estaba muy bonito el Ford este, el Focus en naranja, mucho de 30 también había por allí. Y estas son las quedadas típicas que se hacen, a diferencia de la otra que subí en el anterior vídeo, que era un poco más así, privativa, por decirlo de alguna manera. Y estas son las que se suelen hacer, yo creo, más genéricas, que es a cielo abierto y donde va todo el mundo que quiere. Ahí habéis visto un poco los coches, vamos a comer porque hay mucho ruido y tampoco puedo grabar mucho porque están poniendo canciones, yo que sé, así que... A ver si le va a saltar el autotune, ¿no? ¿Cómo era? El autotune, sí. El autotune me va a saltar. Joder. El copyright, hostia. Eso. Pero bueno, de momento están bien los coches que hay. El autotune, el que tú metes el coche. El autotune. Marquitos, ¿dónde me vas a invitar? No tengo que dónde te vas, ¿verdad? Si te tengo que invitar. Bueno, la pregunta es, ¿dónde coño hay? ¿Dónde hay un...? No sé, pero... Comer. Bueno, vamos a comer y luego os enseño otros coches. Que no está mal. Coches. No está mal. De momento, bueno, coches guays. De Subaru solo está el tuyo, ¿no? Sí. Nadie. Hostia. ¿What? Tú corre. ¿Pero cómo te va a aplastar? No, yo que sé. Pues sí, pues ahí tiene la que joder. Hombre, imagino que se parará, ¿no? Imagínate que te tritura esto. Hay más coches ahora, ¿no? Ahora han venido más coches. ¿Por qué hay Camela, tío? ¿Qué han hecho aquí? Puto reflejo. ¿Veis? A eso me refería, que al ser una quedada así, pues que va todo el mundo, pues igual hay gente, yo que sé, que va no con el estilo igual que todo el mundo, vamos ahí. Pero bueno, aún así estuvo muy chula, como estáis viendo por aquí, el Type RS estaba chulísimo, Golf R32, no sé, en general me gustaron casi todos los coches, el mío yo creo que era el peor que había ahí, porque hay gente que tiene muy buen gusto y muy buenas máquinas. Aquí estáis viendo los del grupo Bach con la pegatina de Brazzers, me hizo mucha gracia, porque también conocí a gente que veía por el Instagram y luego pues he visto sus coches aquí en la quedada esta. Este me encantó, o sea, no repro, no va repro, que va, ese humo no es de la repro. También me hice fotos con mucha gente, me lo pidió, no sé, me sorprende, ¿no? Que me pidan fotos a mí, que no soy nadie, o sea, soy una persona normal que solo sube vídeos. Este saxo también estaba precioso, me pedisteis que os enseñara el saxo de mi amigo del otro día que subí un vídeo, pues igual en próximos vídeos os lo enseño, que también está muy bonito. Y ahora vamos un poco a la parte de BMWs, que había como una fila, estaba un poco organizado, menos yo, que aparqué casi donde quise con mi amigo y había como un grupo de Bach, otro de BMWs, otro de los Saxos, pero bueno, aquí estoy viendo un poco los BMWs, había bastantes, muy bonitos también, bastante cuidados. Aquí estáis viendo este también, que estaba precioso el BMW, que creo que lleva un V12, un pepinaco tremendo, con las salidas ahí. No le vi arrancar este porque cuando llegamos luego nos fuimos a comer y vinieron muchos coches mientras estábamos comiendo. Por eso hay partes en las que no me enteré de cuando vinieron los coches. Salimos y estaba todo petado de gente y gente en botellón, que no sé, era raro, ¿vale? O sea... El Civic ese me encantó, o sea, con las llantas, la combinación de colores, estaba muy JDM y me gustó bastante. Con uno, a ver una... Madre mía, este Polo estaba precioso también. Ese sí que lleva las JR11, me parece, y suspensión neumática. Bravo, mira, he encontrado mi paragolpes. Bueno, mi paragolpes, el que quiero yo, en un Bertone. Porque luego cuando llegue la oscuridad le vas a robar así. El puto paragolpes de López, no me lo creo. Dios. Joder. Una vista aérea de todo lo que sería este sitio. A ver cómo se ve. Yo creo,
¿No? Sí. ¿Y el que suena, que es el Opel? Sí. Oh, tío, mira. Hola, hola, hola. Opel manda. ¿Qué has hecho ahí? ¿Qué has estallado una bolsa? Opel manda. Suena, no sé si sonará más que el Honda. Pues por fin he llegado ya a mi casa, son las 9:30, llevo desde las 12 de la mañana por ahí la quedada esta. La verdad es que he estado muy bien, he conocido a bastante gente que veía mis vídeos, o sea, me sorprende, no sé conocer a la gente así que ve los vídeos en la vida real, o sea, que son personas reales, no sé, es una cosa, una sensación rara. Me voy para casa y mañana será otro día.